¿Cómo les va, queridos amigos? Mi nombre es Antonio Batemarco y esto es Cuna de la Noticia TV, un programa semanal donde repasamos la actualidad de Rosario y la región. Para esta edición continuaremos hablando de las ofertas electorales, que son varias y distintas, variopintas, para este PASO del próximo 16 de julio, pero también nos permitiremos hablar de las PASO nacionales, porque son el 13 de agosto, así que también tendremos un entrevistado que va a ser precandidato a diputado nacional. En este sentido, en primer lugar, hablaremos con Bernardo Gómez, que va a ir pegado a la boleta de Guillermo Moreno, un ex kirchnerista, ex funcionario del gobierno de los Kirchner, pero hoy por hoy en otro espacio, en Principios y Valores, espacio que generó porque él dice que se ha vaciado de contenido el peronismo, que ya no tiene nada que ver con el peronismo histórico. Bueno, Bernardo Gómez es alguien que se dedica a la física, es investigador del CONICET, una persona que no viene de la clase política, pero que ha sido elegido por Guillermo Moreno para encabezar esta lista de precandidatos a diputados nacionales que va a competir en las PASO nacionales del 13 de agosto. En segundo lugar, hablaremos con un radical. Hablaremos con Sebastián Cáceres, hijo de Luis Changui Cáceres, un histórico dirigente del partido de La Pluma y el Martillo, la provincia de Santa Fe, y en este caso va a ser precandidato a diputado provincial con una lista que banca a Maximiliano Puyaro a nivel provincial como gobernador, como precandidato a gobernador. Con Cáceres hablaremos de varias cuestiones, de cómo está la provincia, de cómo está el radicalismo, que parece metido en una dura interna entre Maximiliano Puyaro juntamente y Carolina Lozada, dos de los precandidatos a gobernadores de este Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, el nombre que ha adoptado Juntos por el Cambio, más Frente Progresista y Aliados para este espacio, el no peronismo, digamos. Así que va a ser un interesantísimo diálogo. Y también hablaremos de algunos proyectos que tiene el hijo del Changui en el caso de alcanzar una banca a la legislatura provincial. En tercer lugar, volveremos al peronismo, pero ya no hablar con un, ¿cómo podemos decir?, algún outsider del peronismo, sino por alguien, con alguien que va dentro de la estructura del PJ. En este caso el nombre es Juntos Avancemos, un nombre que tiene alguna reminiscencia, por decir, Juntos por el Cambio, pero bueno, aquellos que lo generaron a nivel provincial dicen que fue una mera casualidad. La cuestión es que hoy por hoy Juntos Avancemos es el nombre del peronismo más aliados para competir en estas PASO provinciales. Allí hablaremos con Leandro Uset, que es precandidato a senador provincial por Rosario, por el departamento Rosario, candidato a suceder a Miguel Rabia, otro justicialista, y con él vamos a hablar sobre cómo está la provincia, qué es lo que hace falta. Él va a decir que hace falta más control en los puertos y va a hacer hincapié en la soberanía para mejorar la calidad de vida de los santafesinos, no solamente lo que tiene que ver con la recaudación, sino también en la seguridad, porque sabemos que por los puertos salen buena parte de lo que tiene que ver con lo legal, pero también de lo ilegal, ¿no? Así que un programa interesantísimo donde hablaremos con tres interesantes precandidatos que hacen la actualidad política, ¿eh? Y aquí en este programa se toca la actualidad política. Ya cuando el señor director quiera, vamos a los auspiciantes y regresamos con la primera de las entrevistas. Cuna de la Noticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cuna de la Noticia.com. Somos ABC Group, una consultora de marketing digital. Somos innovación, somos disrupción, somos transformación digital. El compromiso y el esfuerzo de los trabajadores camioneros se defiende y representa incondicionalmente. Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe, únicos signatarios del convenio 40/89 en Santa Fe y afiliados a la Federación Nacional de Camioneros. Gestión Juan Chulich, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones, de tu lado siempre. Bertolino Inversiones, más de 30 años haciendo crecer tus ahorros. Con sus nuevas oficinas, ubicadas en Corrientes 763, quinto piso, en el corazón de la City Rosarina.
40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. El Centro Entrerriano Pancho Ramírez de Rosario es una entidad pública sin fines de lucro dedicada a impulsar y promocionar la cultura, las costumbres, las tradiciones y el patrimonio de la provincia de Entre Ríos. Vení a participar de nuestras actividades y a disfrutar de nuestra gastronomía. Comunicate al 482-0307 o visitanos en nuestra sede de Buenos Aires 2565. Centro Entrerriano Pancho Ramírez de Rosario. Bernardo Gómez, precandidato a diputado nacional por el espacio de Guillermo Moreno de la provincia de Santa Fe. Un gusto que esté en el programa. Bueno, el agradecimiento es mío porque la gentileza que has tenido de poder recibirme. Bueno, ya estamos palpitando las elecciones del 13 de agosto. Uh-huh. Si bien todavía acá en Santa Fe estamos con la contienda provincial, digamos, ¿no? Exactamente, el 16. Ya se habla de lo nacional. Sí. Vos vas pegado a la boleta de Guillermo Moreno. Exactamente. ¿Por qué te eligió Guillermo? Bueno, Guillermo me eligió por mi perfil, digamos, soy investigador del CONICET, uh-huh. Docente en la Universidad Nacional de Rosario. Y ¿Decide qué carrera? De la licenciatura en física. Soy doctor en física. De las carreras que importan, ¿no? De las carreras que importan al país. Hay carrera primaria y carrera secundaria. Yo creo que hay que dividir así, ¿no? Sí, digamos, el perfil, nosotros, la Argentina que sueña Guillermo y que de alguna manera siempre ha colaborado a que se concrete, es una Argentina industrial. Uh-huh. Y creemos que el desarrollo de la ciencia y la técnica puede ser cabeza de lanza de eso, digamos, punta de lanza, uh-huh. a la hora de impulsar una Argentina industrial. Porque de hecho nosotros tenemos esa capacidad. Hay industrias, hay iniciativa e inventiva en el argentino y eso hay que potenciarlo, uh-huh. ayudarlo a que se desarrolle. Y por eso, desde el perfil y desde el lugar en el que me he formado, ya llevo unos cuantos años en la carrera de CONICET, uh-huh. decidí dar este paso, digamos, de poder colaborar. Sí. ¿Cómo se entiende el espacio de Guillermo Moreno? A ver, algunos lo relacionan al Papa Francisco, uh-huh. A los sectores católicos. ¿Cómo se entiende el espacio de Guillermo Moreno? ¿Va a llegar? Porque algunos dicen que es una jugada de algunos. ¿Esto llega hasta el final? ¿Tiene posibilidades de competir aceptablemente? Bueno, Guillermo hace una propuesta. Su propuesta se llama Principios y Valores. Uh-huh. Es por fuera, digamos, sintiéndose que el peronismo ha sido de alguna manera dejado de lado, digamos, con estos gobiernos que ha habido ahora. Sí, lo que él llama la socialdemocracia. Claro, es lo que él denomina la socialdemocracia, que ha captado o cooptado el espacio. Guillermo va por fuera de eso constituyendo el partido Principios y Valores. Uh-huh. Y intenta llevar adelante ese plan de Perón, el peronismo, uh-huh. Ortodoxo, digamos, auténtico, con las 20 verdades, digamos, llevándola uh-huh. a la práctica, fundamentalmente pensando en una Argentina en la que podamos vivir bien todos. En la que quepan todos. En la que quepan todos, en la que realmente no se excluya a nadie. Somos 49 millones, es imposible que estemos mal en esta tierra bendita. Y ahora, para hacer eso hay que cambiar la matriz productiva del país. Hay que cambiar una de las... De los puntales. La provincia de Santa Fe está una provincia agraria. Sí, agraria, pero se está impulsando la industria. Uh-huh. Hay todo un cordón industrial que hay que reactivar. Subordinada al agrario. Exacto. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué proyectos en este sentido tienen para cambiar la provincia de Santa Fe? Bueno, nosotros, una de las primeras cosas que Guillermo insiste y vamos a trabajar en eso es en el estudio de los costos, fundamentalmente de la energía, es decir, estudiar el valor que se está fijando del costo energético para que nuestras industrias, nuestras familias y nuestros hogares, digamos, tengan un costo razonable del valor de la energía. Eso reactiva enormemente la producción
Y sí, en Santa Fe no están arrancando la cabeza. Y no solo eso, sino que no sabes por qué. Claro. Es decir, no hay un estudio. Somos después de la provincia del sur, de la que donde más cuesta la energía. No hay un estudio de costos que de alguna manera fije una tarifa y un valor razonable de ganancia, porque digamos, nadie está en contra de que las empresas ganen, pero la cuestión es correr que ese margen de ganancia no sea excesivo, o al menos quede claro. Entonces, eso se logra con un claro estudio de costos. La energía es el motor de la producción y en eso vamos a focalizarnos. ¿Acá en la provincia de Santa Fe apoyan a alguien, si bien son elecciones diferentes, pero apoyan a alguien? No, nosotros, digamos, el espacio de Guillermo solamente compite para pasar las PASO el 13 de agosto a nivel nacional. No presentamos, porque no logramos constituir el partido en el distrito Santa Fe. Con lo cual no presentamos listas en ninguna otra de las categorías, digamos, provinciales. Solamente vamos como presidente a Guillermo Moreno y diputados, la lista de diputados en la que estoy. Y al Parla Sur. Y el Parla Sur, exactamente. Parla Sur también. Me dijiste más o menos los proyectos, pero en caso de ser electo, primera iniciativa. La primera iniciativa es apoyar a Guillermo en llevar que se concrete la ley de arrendamientos. Porque eso es clave en el proyecto en el plan que Guillermo ya presentó hace más de un año y que no se lo pone en debate, ninguno de los economistas accede a debatirlo con él, digamos, eso es llamativo. Y ese plan está escrito hace más de un año y la clave de ese plan es lograr cómo financiar o quién va a pagar la deuda externa que tenemos, que de alguna manera es el ancla que como país nos tiene limitando nuestro crecimiento. Una mochila de ladrillo. Exactamente. Esa ancla se libera o se podría liberar a partir de un plan como el que está proponiendo Guillermo, en el cual el costo de esa deuda se pague con bajar las tarifas que en este momento cobran los dueños de la tierra en la zona núcleo. Bien. Él propone básicamente que ese margen de ganancia que tienen esas personas que para el peronismo, digamos, el peronismo considera que los hombres son los que trabajan y los que han vivido de renta durante tantos años en la Argentina, hagan en esta instancia tan grave, digamos, para el país, hagan el esfuerzo, digamos, de dejar de ganar un poco de todo lo que ganan. Bien. Entonces va a correrles el margen ese. Bernardo Gómez, muchas gracias. Bueno, un placer. Gracias a vos. Allí pasaba la primera de las entrevistas. Ahora vamos a un corte en Cuna de la Noticia TV. Vendemos y regresamos. CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com. Somos ABC Group, una consultora de marketing digital. Somos innovación, somos disrupción, somos transformación digital. El compromiso y el esfuerzo de los trabajadores camioneros se defiende y representa incondicionalmente. Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe, únicos signatarios del convenio 40/89 en Santa Fe y afiliados a la Federación Nacional de Camioneros. Gestión Juan Chulich, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones, de tu lado siempre. Bertolino Inversiones, más de 30 años haciendo crecer tus ahorros. Con sus nuevas oficinas, ubicadas en Corrientes 763, quinto piso, en el corazón de la City Rosarina. El Centro Entrerriano Pancho Ramírez de Rosario es una entidad pública sin fines de lucro dedicada a impulsar y promocionar la cultura, las costumbres, las tradiciones y el patrimonio de la provincia de Entre Ríos. Vení a participar de nuestras actividades.
y a disfrutar de nuestra gastronomía. Comunicate al 482-0307 o visitanos en nuestra sede de Buenos Aires 2565, Centro Entrerriano Pancho Ramírez de Rosario. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Volvemos del espacio publicitario aquí en Cuna de la Noticia TV, grabando como siempre desde las instalaciones del Centro Entrerriano Francisco Pancho Ramírez de la ciudad de Rosario. ¿Qué es el Centro Entrerriano Francisco Pancho Ramírez? Es el lugar por excelencia de difusión de la cultura y las tradiciones de la hermana provincia de Entre Ríos. Tiene múltiples actividades para realizar, principalmente ahora en vacaciones, y también una excelente gastronomía. Centro Entrerriano Francisco Pancho Ramírez, Buenos Aires 2565 de la ciudad de Rosario. Bueno, continuamos con este programa de precandidatos a diferentes categorías. Vamos a hablar con el hijo de Luis Changui Cáceres. Sebastián Cáceres, precandidato a diputado provincial por la lista Futuro Radical dentro del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe. Un gusto que esté en el programa. El gusto es mío, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vos sos originario de Santa Fe, pero estás recorriendo la región en este caso. Sí, exactamente. Soy nacido en la ciudad de Santa Fe y vivo ahí. Pero bueno, soy de la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Y la quiero toda, la recorro toda desde hace mucho tiempo. No soy funcionario, no soy legislador, pero estoy postulado para ese cargo. Y bueno, desde hace casi 30 años que estoy comprometido con la realidad que me rodea y trato de cambiarla. Venimos recorriendo mucho porque estamos convencidos que hay que hacer política en el territorio, uh-huh. que para tomar buenas decisiones hay que estar empapado de la realidad que nos rodea, la que queremos regular, legislar en este caso, me postulo como candidato a diputado. Y bueno, venimos recién de recorrer el Parque Industrial de San Lorenzo para conocer más en detalle y actualizarnos de la realidad productiva en los distintos sectores geográficos, en los distintos sectores empresariales también, productivos de nuestra provincia. No me había puesto a pensar en eso. No son muchos los radicales que pueden ostentar lo que vos tenés. La mayoría de los radicales que se posturan o son dirigentes públicos ocupan algún cargo o son asesores de alguien o ocupan cargos en la universidad, en muchos casos las famosas chapas universitarias. Vos, desde lo privado, seguís haciendo política. Mirá, yo he tenido paso por lo público. Tengo la actividad privada que de hace mucho tiempo la sostengo. Estoy graduado hace casi 20 años en mi profesión y trato de mantener una actividad privada. Uh-huh. Pero yo no lo veo como algo malo que alguien pueda dedicarse a lo público. El tema es cómo se dedica. El tema es si cobra un salario, qué le dedica, qué produce, qué genera, en positivo, claro, o negativo. Yo creo que lo tenemos que poner realmente el acento donde va, y el acento es en que tengamos funcionarios políticos que estén a la altura de los cargos que ocupan. Hay funcionarios que gratis son caros. Entonces, el problema no es si cobran o no cobran, o cuánto cobran, el tema es qué hacen, qué decisiones políticas toman y qué impacto genera eso sobre la vida de los santafesinos. Vos, familiarmente, provenís de un radicalismo más de centro-izquierda, por decirlo de alguna manera, más socialdemócrata. Si hoy tuviera que definir uno al Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, ¿lo definiría como centro-derecha o no? ¿O estoy equivocado? No, yo creo que el Frente Unido para Cambiar Santa Fe es una unión de matices bastante dispares. Nosotros representamos la única lista 100% radical de la nuestra. Uh-huh. Representamos el radicalismo socialdemócrata dentro de ese frente. Creo que tenemos que tener la inteligencia, no solamente dentro del frente, sino fuera del frente. Aspiro y creo que vamos a llegar a gobernar la provincia con un radical, y aspiro que tengamos una convocatoria bien amplia que nos permita sentarnos en una mesa de conversaciones con todos los sectores políticos, con todos los sectores sindicales, empresariales, productivos. Necesitamos una Santa Fe que nos incluya a todos, y me parece que, bueno, por lo menos lo que nosotros planteamos que debe ser la línea política es una línea política de inclusión y de diálogo. Vamos a lo que decía Raúl Alfonsín años atrás, que decía que la política democrática es diálogo y consenso, porque si no es diálogo y consenso, es violencia. Yo estoy convencido de eso y hago política de esa forma. Creo que nadie es dueño de la verdad. Creo que la mejor verdad es la que se construye colectivamente. Y bueno, eso es lo que tratamos de representar también en nuestra lista Futuro Radical. Dijiste que un radical llegue a la Casa Gris, sería Puyaro, entiendo, ¿no? Porque Lozada viene del periodismo, viene de otro lugar. Mirá, los dos casos se identifican con nuestro partido, es lo que plantean. Yo me siento más identificado con Maximiliano Puyaro.
hemos militado juntos muchísimo tiempo, él era nuestro espacio político hace muchos años atrás. Uh-huh. Hemos recorrido esta provincia. De hecho, llega por influjo de tu viejo, digamos. ¿Eh? Bueno, no muchos lo saben. Claro. Él nace el espaldarazo se lo da tu viejo. Él nace en el grupo político que lideraba Changi Cáceres, uh-huh. mi viejo, y Alicia Tate. Y bueno, desde ahí, creo que ahí aprendió a hacer poco política, militancia. Primero que nada, creo que es un gran militante, uh-huh. es un gran trabajador, es un tipo incansable, es un gran estratega. Yo tengo mis coincidencias y tengo mis diferencias, no soy lo mismo, pero sí creo que de la oferta electoral que hay es quien está mejor preparado para gobernar la provincia de Santa Fe, y por eso hemos tomado la decisión de acompañarlo. Tiene una dura disputa con Lozada, no obstante, y se están tirando munición pesada. ¿Pensás que se une lo que separa la interna para la general? Mirá, yo creo que la gran masa de los votantes, y sin lugar a duda, casi con exclusividad, todos los dirigentes y referentes locales, distritales, estamos convencidos que la dinámica política debe ir por otro lado, que no debe ir de la mano de la violencia y del conflicto, uh-huh. que sí hay denuncias para hacer, y sobre todo si tienen la gravedad que algunos plantean, están las vías institucionales para hacer los planteos que hay que hacer. Yo no creo realmente en eso. Creo que tiene que ver con una estrategia de campaña peligrosa, dañina. De todas formas... La de Lozada, principalmente. Y sí, a ver, yo creo que son imputaciones muy graves y que si realmente tienen asidero, hay que hacerlas donde corresponde. Claro. Hay que tener responsabilidad, sobre todo si es senadora nacional. No, y quizás no en campaña electoral, ¿no? No, cuando sea. Si tenés información cierta del tema y tenés prueba, andá a la justicia y plantealo. Pero al margen de eso, nosotros, desde nuestro espacio, lo que venimos a hacer es una convocatoria al diálogo. Venimos haciendo una campaña propositiva, levantando las banderas históricas de nuestro partido, que son las que entendemos que tenemos que desempolvar para construir el futuro que queremos para todos los santafesinos. Y creemos que Santa Fe tiene una oportunidad increíble para salir adelante y para también prender un poco una luz de esperanza y liderar el proceso que se debe venir en la Argentina. Sebastián Cáceres, muchas gracias. No, gracias a vos, Antonio. Dejamos atrás la segunda de las entrevistas y vamos a por la tercera. Vamos a dialogar con el precandidato a senador departamental por el peronismo de la soberanía. Leandro Uset, precandidato a senador departamental por Rosario, dentro del Frente Juntos Avancemos. Un gusto que esté en el programa. Hola, Antonio, mucho gusto. Gracias por la invitación. Vos vas dentro del Frente Juntos Avancemos, pero por peronismo de la soberanía. ¿Qué es? Una corriente interna, digamos. Es un espacio que, bueno, alguna vez lo charlamos, es un espacio que se generó como un lugar de debate y discusión que se transformó en una herramienta de acción política de distintas corrientes nacionales del peronismo, uh-huh. Donde se aborda la soberanía como uno de los ejes doctrinarios fundamentales para el desarrollo del proyecto nacional. Bueno, esto tuvo un dispositivo y una organización territorial que se necesitaba expresar electoralmente, y bueno, se trabajó con los distintos espacios, de referencia provinciales, y bueno, lo que se resolvió por parte de los distintos grupos que conforman el peronismo de la soberanía, es postularnos para el espacio del Senado. Dentro de la interna, claro. Dentro de la interna. Sí, sí. ¿Cuántas fórmulas de candidato a senador hay varias, no? 17. ¿17? Sí. ¿Dentro del...? No, en total, no. Ah, no, son 8, no, 8. 8 dentro del Frente Juntos. Sí. ¿Es positivo o negativo que haya tantas? Bueno, pero también tiene que ver con eso, porque estamos nosotros, digamos, la imposibilidad de síntesis por parte de las distintas conducciones para poder abroquelar y contener a todas las expresiones del peronismo. O sea, hoy en Santa Fe no hay una conducción que sepa congeniar, digamos, de alguna manera, interpretar las diferentes visiones sobre el peronismo que existen. Bueno, en Santa Fe estamos en ese proceso, y nacionalmente también, salvo Cristina, lo demás son espacios de trabajo y construcción política donde indudablemente hay que llegar a síntesis. Y bueno, eso es el trabajo que nos estamos dando en medio de todo un
un problema económico que se plantea a partir de la toma de deuda por parte del macrismo, después la situación que se plantea por la pandemia, uh-huh. La segunda pandemia, el tema de la diferentes cuestiones. Pero son estructurales que no podemos dejarlas de lado. Uh-huh. A las posibilidades de desarrollo y gestión de un proyecto político. A nivel provincial, el gobernador está con Lewandowski, apoyan a Marcelo Lewandowski. Nosotros apoyamos. Estamos trabajando fuertemente para eso. Uh-huh. Fuertemente para eso. Lo que queremos es que el peronismo siga conduciendo esta provincia. Sabemos que lo que viene del otro lado es de una... ¿Del otro lado qué sería? ¿Unidos para cambiar Santa Fe? Sí. Es la expresión oligárquica de la derecha acá en la provincia, expresada por Lozada, o el gran responsable de muchos de los grandes problemas que tenemos hoy acá, que es Maxi Pujaro. Uh-huh. Bueno, todo esto empeoraría la situación de la provincia gravemente de llegar a conducir acá. Ahora va a ser complicado porque el peronismo viene de capa caída. El principal tema es solucionar la inseguridad. No lo puedo solucionar, digamos. Pero el problema a solucionar es que la inseguridad no se soluciona por una cuestión voluntarista. Ahí es necesario un acuerdo político integral donde todos participemos. No es que yo tiro petardos, primero genero el problema como Pujaro en el gobierno de Wiener, que independizó la fuerza que hoy conduce parte del narcotráfico. Entonces, y ahora se erige como el salvador de este problema. El pacificador, no. Todo mentira. Todo absolutamente mentira. Entonces, demos la discusión política con los distintos espacios que tienen expresión y representación en todos los territorios, fundamentalmente acá, pero el problema es que el narcotráfico no es un problema de la ciudad de Rosario, es un problema que excede a las fronteras del país, digamos. Así que no... Leandro, proyectos para el Senado. Ahora hay un senador justicialista, que es Miguel Rabia, pero parece más de perfil bajo, con otro estilo. En principio, darle un perfil más alto, es cierto, pero porque indudablemente un senador solo no va a poder dar la cantidad de soluciones que requiere la problemática de la región. Esto es una región absolutamente diversificada, compleja, de grandes ciudades, porque está de Baigorria, Arroyo Seco, Pérez, hoy lo que es Funes. Sí, el departamento con mayor densidad poblacional. Y con mayor, y a partir de eso con mayor problemática. Entonces creo que hay que empezar a tomarlo como ese conjunto y empezar a trabajar los problemas indudablemente en la articulación con los distintos presidentes de comunas e intendentes, trabajar indudablemente en esto que tiene que ver con cómo a partir de, y esto es conceptual, por eso somos el peronismo de la soberanía, tomar la problemática de los puertos y de las vías navegables, nos va a permitir tomar decisiones en el sentido que nosotros necesitamos, que es el sentido de los trabajadores, de beneficiar a los trabajadores, de beneficiar al pueblo. ¿Hay que cobrar más, digamos, a las multinacionales? En principio hay que controlarlos. Los puertos de la región no tienen control. Leandro Set, muchas gracias. Gracias a vos, Antonio. 8365 es la lista que al Senado de la provincia. Son dos columnas. La penúltima es peronismo de la soberanía. Ahí esperamos que voten, que pongan el azul es. Gracias. A vos. Punto final para otra edición de Cuna de la Noticia TV, amigos. Penúltimo programa antes de la veda electoral. El del próximo viernes ya vamos a estar en veda. Pero volvemos a lo mismo. Vayan poniendo en sus balanzas mentales el debe y el haber. Lo que han hecho los políticos y lo que dejaron de hacer. O no quisieron hacer. Va a ser importantísimo eso para el destino de los rosarinos y de los santafesinos.
Recuerden que las entrevistas que hacemos en este envío televisivo semanal pueden verlas reproducidas a sí mismo luego en nuestro sitio web, cunadelanoticia.com. Allí van a encontrar la mejor y más completa información sobre Rosario y la región. Nos vamos, nos reencontramos Dios mediante el próximo viernes.